Contendientes, sean bienvenidos a este épico video por parte de Mr. Hell Gaming, información verídica solamente para ti. Recuerda, deja tu reacción, tu épico like, comparte este video muy importante. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal, activando las notificaciones, que no te vas a arrepentir. También pues vamos a evaluar algunas curiosidades, eventos, sorpresas y también pues resolviendo dudas de la comunidad respecto al video anterior. Entonces... Recuerda mi hermano que en este caso, para el próximo año, pues ya esto va a finalizar las medallas que uno conoce por lo general, pues esos cositos ya no van a existir mi hermano. Pues obviamente si quieres más detalles, también puedes verificar el video anterior, ¿ok? Pues no era algo que yo estaba esperando, pero me sirve y gracias por ese detalle. También recuerda, mi hermano, que pues respecto a las medallas, todo eso va a cambiar. Por ejemplo, estos cositos ahora van a ser experiencia y también recuerda que Garena el 1 de enero 2023 nos va a regalar a todos efectivamente 500 de experiencia, lo cual significa que vas a completar pues cinco niveles para el próximo pase elite pues bulla. Hablando de eso, en breve, pero antes Vamos con la sorpresa de Free Fire. Como puedes ver en tu pantalla, tenemos el doble de diamantes por la página oficial de Garena Pago Store, un método confiable. El evento pues, de Pago Store ya está disponible y finaliza el 2 de enero 2023. Pero, mi hermano, te recomiendo pues tratar de si vas a recargar esto que sea rápido, porque si no, la página se va a caer, va a estar saturada y los diamantes no te van a llegar. Pues de forma rápida, así que es una recomendación. En este caso, ingresa. Si eres nuevo en esto de Power Store, ingresa a tu navegador favorito y simplemente escribe Power Store. Tenemos la primera opción, ingresa, obviamente. Esperas unos segundos y tenemos esto. La página puede ser, obviamente, por diversos métodos que quieras ingresar o loguearte de acuerdo a tu cuenta, ya sea, pues ser azulito, Google, entre otros, o también por ID. En este caso, es simple. Y solamente pegas tu ID. En el caso tengas este error, te recomiendo cambiar de navegador para que pueda obviamente estar todo correcto. ¿Ok? Porque de repente pues un navegador está bloqueando algunos datos dentro de esta página. En este caso ya tengo otro navegador y simplemente realizo lo mismo. Le doy iniciar sesión y la sorpresa pues aquí está. Ingresa con normalidad y tenemos el doble de diamantes, mi hermano. Lo cual, pues esto aplica obviamente la primera recarga y después desaparece. En mi caso siempre realizo la recarga por Paypal. Es muy fácil, selecciono resto de la TAN y listo. Obviamente es con tarjeta de crédito, pero es por PayPal. Vía rápida, mi hermano. Y los diamantes se llegan de forma instantánea. Pero pues aquí tienes la opción, de repente pues también quieres recargar por este método. O si en caso pues quieres recargar de acuerdo a tu país, no hay ningún problema, también lo puedes hacer. Ya seas pues de Colombia, ya seas pues de Argentina, Bolivia, Perú, el país que tú quieras, todos los países obviamente pues tienen el doble de diamantes. En este caso pues para que tengas una gran referencia, vamos a seleccionar pues de forma rápida. Esto ya te he explicado en varias ocasiones y realmente sería pues... Algo, pues, meter relleno ya, ¿no? Porque vaya, te dejo el primer comentario también, pues, ¿cómo recargar? Ahí está, seleccionas esto, si en caso quieres rellenar algo aquí, pues esto no es importante, simplemente aquí agregas lo que dice, no necesariamente tiene que ser tus datos reales, simplemente el correo que sí esté verificado, y ahora si quieres ingresar, pues por otros métodos, puede ser el azulito, Google, entre otros, le das simplemente a ese apartado, pero antes y tienes que estar obviamente logueado para que simplemente la página detecte tus datos e ingreses con normalidad como puedes ver en tu pantalla. Y recién realizas obviamente lo que te mostraba en su momento. Seleccionando pues el resto de la TAN. O de acuerdo al país donde quieras recargar. Mi hermano, esto es con tarjeta de crédito. Y ya está. Seleccionas el monto que quieres. Y pues los diamantes llegan. Pues premio doble. Por año nuevo, sorprendente que Garena realice esto. Pues de forma constante, ya que está pasando. Pues hace un momento nada más tenemos el doble de diamantes. Y ahora nuevamente, doble de diamantes. Sospechoso, ¿no lo crees? ¿Será que se viene la gran estafa? Claro que sí. Y también vamos a resolver esa duda que tiene la comunidad respecto al monto del pase, ¿ok? En este caso recuerda, en el video anterior también te he mostrado más detalles. Pero punto importante: 300 diamantes te cuesta el pase premium, ok. Viene con todo esto, lo que estás viendo en tu pantalla, incluye pues hasta nivel 120, que vas a reclamar las recompensas que indica en ese apartado, pero después de eso ya no vas a poder reclamar más cositos porque el pase pues finaliza en 120 niveles, ¿ok? Después de ello, la diferencia es que con el pase Premium Plus pues tiene 800 diamantes de por medio, pero vas a reclamar más recompensas incluyendo 170 niveles. Lo cual es algo, pues, una ganga. Porque también, pues, aparte de ello, van a estar, pues, indicando, regalando, reclamando cajitas raras, especiales, que son, pues, lo que te he mostrado esto, estas cajitas doradas. Mister, ¿qué tiene esas cajitas? Pues te comento que en el video anterior ya tenemos una referencia de otras regiones, obviamente, por el Sakura y esas cositas. Pero ahora vamos a evaluar. ¿Qué más tenemos pues ya liberado por parte de los colegas que realizan las filtraciones para que tú tengas esta referencia. Como puedes ver en tu pantalla tenemos la primera caja, pero vean nada más el regreso de esos pases veteranos y también incluyen pues los más recientes, ¿no? Bueno, parte de lo reciente, emotes también, los tokens para personalizar el traje, obviamente que cambia de color y también pues otros cositos, chaquetas, mochilas, tablas, pues cajas de luz todo de los pases Elite. Claro que en esos momentos algunas cosas son antiguas. Otras cosas son pues recientes. En este caso Garena va a estar dividiendo esas cajitas. Estos cofres. A partir del 150 de nivel vas a poder reclamarlo. Pero tienes que obviamente comprar el pase Premium Plus. Que cuesta 800 diamantes. Para que puedas ser pues acreedor de esta recompensa rara. Claro que el porcentaje es mínimo. Para que puedas llevarte algo... De estas cajitas, pero esto no acaba aquí. Te había comunicado que Garena va a estar dividiendo las cajitas por regiones. Pero no sabemos qué caja pertenece a nuestra región latán. En realidad te comparto la siguiente. También tenemos la tercera caja. Pues simplemente tokens. Y también pues los trajes personalizados. Pero ya de forma completa. Para que puedas reclamarlos nada más. Incluyendo otras recompensas. Pero esa cajita, pues vamos a ver qué sucede. Recuerda que las cajas. Va a estar Garena seleccionando a qué región va a agregar. Ya eso no depende de mí. Simplemente pues te comparto la información. Pues tenemos la caja con el regreso del pase Sakura. Como te había comentado en el video anterior que por cierto algunos decían que no, no va a llegar. Pero aquí está mi hermano. Gracias a los filtradores tenemos esta información también. Entonces ya es cosa de Garena si decide agregar la caja. Obviamente para nuestra región. Para la región de Brasil, para la región, pues no sé, de Vietnam, ya es oficial esta caja Sakura. Pero para muchas regiones, esto va a ser obviamente algo que Garena va a tomar una decisión. ¿Sabes qué? Para esta región de Latán, lleva esto, para la región de Brasil, agrega esto, ya eso va a depender solo de Garena. Y ahora te pregunto, ¿qué cajita crees que Garena.? Va a implementar para nuestra región. Quiero leerte en los comentarios. Y ahora tranquilo, voy a estar investigando más detalles respecto a las recompensas de Free Fire Ratan. Pero estas cajitas, esperemos que Garena pues tenga algo importante. Sorpresas en nuestra región. Nos estaremos viendo en un próximo video. Que tengas un excelente día. Chao. Chao.